máxima autoridad académica, Aula Magna ha querido entrevistar al rector de la Universidad de Cádiz, don Francisco Piniella, con motivo del comienzo del curso universitario. Bienvenido a Aula Magna, señor rector. Bienvenidas a la Universidad de Cádiz, a este patio tan bonito. Sí, sí, qué bonito. Desde luego, este olor a hierba fresca, nos va a alimentar, ¿no? Durante esta entrevista. ¿Cómo está? Yo con mucha ilusión, como siempre. Y yo creo que ya, afortunadamente, empezamos un curso normal, ¿no? Yo creo que hemos pasado por una época con mucho trabajo, una época complicada y yo creo que podemos estar toda la comunidad universitaria, el profesorado, el personal de administración y servicios, los estudiantes, orgullosos de ese trabajo, de que la universidad no se pare en unos tiempos tan duros como los que hemos vivido de la pandemia, ¿no? Y por tanto, empezar un curso normal, pues la verdad que es una alegría y una ilusión, yo creo que es una ilusión importante, ¿no? ¿Cómo es ver, qué sensación es ver de nuevo al alumnado, estas facultades llenas de estudiantes, ese ruido, esa vida, después de todo lo que hemos vivido? Yo creo que es muy importante, yo creo que la universidad pública necesita de la presencialidad, necesita de ese contacto humano, de la gente y yo creo que la formación requiere mucho de ese contacto personal, ¿no? Y yo creo que los estudiantes lo valoran y saben perfectamente que el tiempo pasado fue un tiempo de excepcionalidad, que algunas cosas evidentemente podemos aprender y vamos a aprender de todo ese tiempo pasado, pero que la presencialidad en las aulas es fundamental. ¿Cuáles serían los objetivos para usted, rector, para este curso que comienza ya? Pues yo creo que el objetivo fundamental es seguir avanzando en muchos proyectos que tenemos a muchos niveles, ¿no? A nivel personal, seguir avanzando en la estabilización, de nuestro profesorado, en la estabilización del personal de administración y servicios, ir aplicando poco a poco la reforma de la laboral, ¿no? y reducir esa temporalidad, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, solamente en el personal de administración y servicios estábamos hace nada con en torno al 25% de personal eventual, temporal, y ahora lo vamos a reducir al 10%, es decir, solo en personal de administración y servicios pues se han estabilizado más de 200 plazas de personal técnico y de diferentes niveles. Y luego a nivel de profesorado, prácticamente desde que yo entré como rector, hemos intentado ir reduciendo aquellas figuras que son figuras precarias y sacando sobre todo a aquellos profesores que tenían la acreditación para profesores ayudante doctor, pues convertirlo en una figura un poquito mejor remunerada, en una figura que como la del ayudante doctor, que tiene al menos 5 años de estabilidad. Y luego a nivel de personal funcionario, hemos sacado más de casi 200 plazas de profesores entre catedráticos de universidad y profesores titulares. Y bueno, estamos también pendientes de que ojalá el Ministerio también elimine lo que se llama la tasa de reposición, que es una tasa que nos coarta la posibilidad de que muchos profesores que pueden subir de escala dependan del nivel de profesores que se vayan jubilando, ¿no? Ahora mismo estamos en una tasa de reposición del 120%, que es mucho mejor que la que hemos tenido anteriormente, pero nos gustaría, y yo creo que es un deseo de todos los rectores y rectoras, el que esa tasa se elimine y que podamos tener una política de personal mucho más flexible. Bueno, era también uno de los objetivos de su campaña. Sí. Es decir, que está consiguiendo cosas reales, ¿no? Que se propuso. Sí. Y están ahí. Hombre, yo creo que en la campaña nosotros propusimos un programa que estamos intentando cumplir, pero bien es verdad también que, como yo digo,
no es solamente cuestión de discursos, sino de recursos. Si la Junta de Andalucía abriera un poco el presupuesto de las universidades públicas, pues tendríamos una financiación mejor, que siempre, como sabes, yo he ido reivindicando durante estos 3 años. Con una mejor financiación, pues puede sacar adelante muchos proyectos que sin financiación sería imposible. Pero yo creo que a pesar de eso, por ejemplo, durante estos años hemos puesto en marcha diferentes proyectos de infraestructura. El nuevo Olario de Jerez, por ejemplo, es un ejemplo en el cual hemos invertido casi 6 millones de euros de nuestros remanentes no afectados. En el campus de Cádiz hemos abierto la Casa del Estudiante, que era otra de las reivindicaciones del Consejo de Estudiantes. Estamos ahora mismo en la segunda fase, ya licitando esa Casa del Estudiante. Ya hemos terminado la remodelación del Reina Sofía como edificio administrativo, que es un edificio que estaba dentro de la permuta que teníamos con el Ayuntamiento de Cádiz, y probablemente ya después de Navidades ya volvamos a utilizar el edificio del Reina Sofía. También vamos a hacer una redistribución de espacios. Luego hemos hecho también algunas obras de remodelación en diferentes facultades, especialmente en Ciencias del Trabajo, en Económica, en Medicina. Luego también hemos invertido en algunas obras de infraestructura en el campus de Puerto Real. Y luego está el edificio del Llano Amarillo en Algeciras, donde con fondos europeos hemos obtenido 4,6 millones para un edificio de innovación junto con la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, ¿no? Bueno, estamos hablando de infraestructura, se lo tengo que preguntar. Próximamente será esa reunión, ¿no?, en torno a Valcárcel. ¿Cómo está el asunto? Bueno, el proyecto de convertir el edificio de Valcárcel en Facultad de Ciencias de la Educación es un proyecto fue aprobado en Junta de Facultad de Ciencias de la Educación, en Consejo de Gobierno, Consejo Social, pero se ha quedado a espera de una financiación. Yo siempre he dicho que la financiación de Valcárcel no es una financiación habitual, es una financiación especial, porque se trata de un proyecto que no es solamente un proyecto de la Universidad de Cádiz, es un proyecto también de revitalizar la ciudad de Cádiz, el barrio de la Viña, el barrio del Balón, y que requiere un poco del apoyo de todas las instituciones, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación, después de 3 años, en el que, como sabéis, yo siempre he estado reivindicando esa financiación, en el que la Junta de Andalucía está apostando porque en ese proyecto también participen otras instituciones. De hecho, el Ayuntamiento de Cádiz, hay que agradecerle que haya sido el primero que haya dicho: yo pongo 5 millones de euros para ese proyecto, la Diputación de Cádiz también, el consejero pensó que había que sentarse en una mesa de carácter político, que va a ser la que nos vamos a reunir el lunes en Sevilla, la consejería, entre Junta Andalucía, Universidad de Cádiz, Ayuntamiento y Diputación, y espero que de esa reunión salga un acuerdo político de apoyo financiero al proyecto, y a partir de ahí pues podamos convocar una mesa técnica para verle la viabilidad pues a través de un convenio. Y yo siempre he dicho que hay que pensar que es un proyecto plurianual, es decir, que es una rehabilitación que va a durar como mínimo 3 años. Con lo cual tenemos también la posibilidad de ir faseando ese proyecto, que no hay que financiarlo todo en un año, sino que se puede financiar a lo largo de los tres años. E incluso he manifestado de que la propia universidad también, de sus propios remanentes, puede aportar lo que puede, pero aportará también si hay un acuerdo para ese proyecto, que esperemos que llegue a una buena... Hay esperanza. La esperanza nunca se pierde. Que dijo Pandora, ¿no? Sí. Cuando hicimos la entrevista, aún no se habían reunido las 4 instituciones para llegar a un acuerdo político. Pues bien,
El 10 de octubre y en Sevilla, Junta, Diputación, Ayuntamiento y Universidad han alcanzado un punto en común institucional en torno a adecuar Valcárcel como sede de la Facultad de Educación. La previsión sería licitar las obras a principios de 2023 para así iniciarse en el tercer trimestre del año. Así que podría estar culminada en 2026. La primera aportación la realizarán en 2023 Junta y la Universidad de Cádiz. Y al respecto, se ha avanzado que los presupuestos autonómicos del próximo año recogerán una partida específica de 2 millones de euros para el proyecto Cuantía, que se destinará a sufragar los costes de esa anualidad. Además, la Junta ha solicitado al Gobierno Central financiación para acometer, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de forma expresa, parte de la reforma del edificio. Me gustaría que habláramos de novedades para este curso escolar. Volvemos al curso académico. Uh-huh. Novedades y esperanza para este curso. La novedad, bueno, que más le haya llamado la atención o que más ilusión le haga. Hombre, la mayor ilusión, como digo, es empezar con la normalidad, con la normalidad. Y yo creo que también una fortaleza de la Universidad de Cádiz, frente a otras universidades, incluso de Andalucía, es que el descenso de la natalidad que están sufriendo otras universidades, afortunadamente, a nosotros no nos está afectando de momento. Es decir, el otro día pregunté al vicerrector de estudiantes y estamos en torno a 4.300 estudiantes nuevos que ingresan en la universidad. Con lo cual vamos a seguir manteniendo ese nivel de en torno a 22.000, 23.000 estudiantes con una oferta que se cubre en torno al 90% en los grados, así como en los dobles grados. Y por tanto yo creo que esa es como novedad, pues. Quisiéramos que tener un mapa de titulaciones que desgraciadamente durante estos 3 años no ha salido adelante por parte del gobierno andaluz precisamente hoy hay una reunión en Córdoba con los vicerrectores para ir abordando empezar a abordar ese mapa de titulaciones, pero pues de momento los nuevos grados que nosotros quisiéramos de momento no han sido aprobados por la Junta de Andalucía. Tan solo dos máster nuevos que englosan una oferta de 59 títulos de máster, un máster nuevo en logística y gestión de operaciones, uh-huh. Un máster interuniversitario que completa un poco otro máster que tenemos, dos máster que tenemos, uno en transporte marítimo y otro en gestión portuaria, que yo creo que es una de las apuestas fuertes de la Universidad de Cádiz, ¿no? La parte, habida cuenta de la bahía, claro, la Algeciras, bueno. La parte marina, la parte marítima. Claro. Y luego hay otro máster nuevo que es en psicología educativa, que también es un máster interuniversitario. Entonces, esa es una apuesta interesante para nuestra universidad en este curso también. Dentro de poco más de un mes y medio vamos a tener el segundo encuentro internacional InnovaZul 2022 que muy importante, por cierto, que el propio rey lo va a presidir y en el cual pues bueno tenemos mucha ilusión porque va a convertir la ciudad de Cádiz en la capital de la economía azul, ¿no? Como tú has dicho, es que la bahía de Cádiz y Cádiz es lo que es porque mira al mar, ¿no? Y justo. Y por tanto eso no se puede olvidar en la Universidad de Cádiz, ¿no? Y ahí estamos liderando también el Campus de Excelencia Internacional del Mar, estamos liderando que hemos renovado el proyecto de Universidad Europea de los Mares, ya vamos a ser 9 universidades europeas unidas en un consorcio en el cual vamos mirando hacia titulaciones comunes. Y eso requiere un importante avance en la internacionalización también de la Universidad de Cádiz. Hay que pensar en que tenemos que empezar a ofertar también y a captar alumnos de otros países. Es importante también priorizar, y en ese objetivo estamos, la docencia en inglés para poder atraer también alumnos de otros países. En el programa Erasmus creo que somos de las universidades que atraemos más estudiantes. Solamente
En este primer cuatrimestre han entrado 700 estudiantes. Es que Cádiz es mucho Cádiz y la universidad, mucha universidad. Estamos hablando, por eso digo, y que vienen de... ayer me dieron el dato de más de 50 países, tenemos alumnos aquí, ¿no? Y eso es importante y además, no, yo creo que es importante para la universidad y para la provincia de Cádiz, ¿no? Yo creo claro. que como enriquece, ¿no? Claro, efectivamente. Usted hablaba de dar un aire nuevo a la universidad, que era también otro de sus objetivos. ¿Cree que lo ha conseguido? Bueno, yo creo que más que darle un aire nuevo, yo creo que lo que he intentado, no sé si lo habré conseguido, es hacer una universidad más cercana a la sociedad, una universidad más internacionalizada, una universidad que sea transparente. En el último ranking de transparencia de las universidades españolas estamos en el puesto 9 sobre 80 y tantas universidades. Bueno. Luego hemos puesto en marcha, por ejemplo, un portal de transparencia en el cual cualquier ciudadano puede acceder a toda la información de la universidad. Yo creo que una institución que tiene fondos públicos tiene que ser transparente y tiene que estar abierta a la sociedad, ¿no? Y yo no sé si eso es un aire nuevo. A mí tampoco, yo creo que una de las cosas que tiene la universidad es que somos leales con la institución y que los equipos rectorales mantenemos los proyectos de anteriores equipos rectorales, ¿no? Yo creo que no se trata de ser rupturista cuando entra uno en el rectorado, sino que se trata de seguir caminando en proyectos que llevan muchos años, ¿no? Como el Seimar o como claro. cualquiera de los proyectos, ¿no? Y así espero que el próximo rector o rectora pues haga lo mismo con todos los proyectos que yo he comenzado y que sigan caminando, ¿no? Y también que usted ha trabajado, ¿no?, desde ese rectorado de la Universidad de Cádiz en pos de la modernidad y de la modernización académica. ¿Qué le ha deparado personal y profesionalmente su experiencia? Muchísimo. ¿Y qué resistencias al cambio ha percibido? Bueno, hay resistencias al cambio como en todo, ¿no? Todo el mundo pues tiene su reticencia, pero yo creo que en general el mayor cambio que tuvimos en este periodo ha sido el COVID. Y la gente, mejor o peor, respondió desde su casa. Con sus hijos dando clase también en los colegios, en los institutos, con un ordenador de su casa. Y ahí no hubo resistencia al cambio porque todo el mundo entendió qué es lo que había que hacer, ¿no? Y bueno, y ahora estamos también en un proceso, como te he dicho, de internacionalización. Y bueno, yo creo que la comunidad universitaria se da cuenta de que ese es el futuro. La internacionalización de la universidad, la digitalización, la sostenibilidad también. Muy ahora importante, mismo hay una apuesta fuerte. Nos hemos pegado un batacazo con el tema de la crisis energética, ¿no? Fíjate que teníamos un recibo de la luz, como todos los ciudadanos, ¿no? Y le ha subido, ¿no? Pero es que a nosotros nos ha subido de 1.2 millones de euros a 2.6. O sea, y con vistas a que no sabemos el año que viene y con los mismos presupuestos. Con lo cual, claro. Si tú tienes que poner dinero en ese recibo de la luz, lo tienes que quitar de otros proyectos, de otras ideas que tú quieres poner en adelante, ¿no? Claro. Pero hay que intentar sobreponerse y seguir para adelante. Me decía que le había deparado mucho personal y profesionalmente esta experiencia como rector. Pero le he interrumpido con otra pregunta y no me ha terminado de contar. Me ha aportado muchísimo personalmente, me siento muy agradecido de toda la gente que me ha apoyado durante estos 3 años, con las que he colaborado, con los que me votaron y los que no me votaron, porque yo creo que es una de las cosas buenas que tiene la universidad, ¿no? Que cuando terminan las elecciones todo el mundo piensa en seguir para adelante y bueno, todos esos proyectos que hemos hablado todos no serían posibles sin un equipo de vicerrectores, un equipo de directores de secretariado, con los decanos, con los directores de departamento, con los representantes de los trabajadores, con los que intentamos tener también buenas relaciones
y por eso se aprende mucho y se aprende a que no siempre tienes razón y que a veces lo que tú creías que era lo mejor, pues a lo mejor no es lo mejor. Y eso personalmente pues me ha valido mucho y estoy muy, muy orgulloso y muy agradecido. Señor rector, ¿cuáles son los conocimientos básicos que usted percibe como insoslayables para el crecimiento personal del alumnado? Yo creo que es muy importante en el estudiante no solamente el aprobar las asignaturas, sino la convivencia con otros estudiantes, la convivencia con el profesorado, cuando realizan las prácticas, ese contacto con la empresa, que va mucho más allá de una nota en una asignatura, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo siempre digo, que la vida universitaria es la, son los mejores años de tu vida, ¿no? Justo así es, ¿eh? Y ya, bueno, además ahora con la movilidad que tienen los alumnos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, yo creo que, por ejemplo, el programa Erasmus ha hecho más por la idea de Europa que muchos políticos. O sea, el programa Erasmus ha hecho que desde muchos países mucha gente haya conocido otras realidades, otras culturas, y eso yo creo que va mucho más allá de sacar un grado o sacar un máster, ¿no? Y que sobre todo la idea que tiene la ciudadanía que tenemos sobre Europa no sea solo que va a haber un cargador de móvil único, como hay una percepción generalizada, ¿no? Exactamente. Sino que aprendamos, tengamos otra perspectiva. Exactamente, yo creo que ese contacto es muy importante. Y ahora, por ejemplo, con la Universidad Europea de los Mares, es que son 9 universidades y cada cierto tiempo tenemos reuniones entre otros equipos que te sirve además para aprender otras experiencias de otra forma de gestionar las universidades que te vale para tu propia universidad. Claro. ¿No? Hace un mes aproximadamente vino aquí todo el equipo de la Universidad de Gdańsk de Polonia y tuvimos lo que se llama un job shadowing, es un trabajo conjunto. Y estuvimos 2 días los 2 equipos intercambiando, o sea, el vicerrector de estudiantes de aquí explicándole al otro lo que hacía y el de allí explicándonos. Entonces eso te enriquece y es muy creo que es muy positivo para todos, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha defraudado en estos años como rector? Entiendo que no es una pregunta fácil. A mí me hubiera gustado que los temas universitarios se hubieran sacado del debate político. Y el proyecto Balcácer es el primer ejemplo. Creo que la universidad está por encima del debate político. Hay cuestiones que son cuestiones que tienen que tener el consenso de todas las fuerzas políticas y no se deben de emplear para el pim pam pum político. Y eso, desgraciadamente, pues ha ocurrido, ¿no? En algunas cuestiones, ¿no? Y ya digo, yo por eso creo que es muy importante, y lo dije en el discurso de toma de posesión, la importancia de la lealtad institucional, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo soy rector ahora, mañana habrá otro u otra, y lo importante es la institución. Y eso es lo que tiene que primar, ¿no? La institución y el beneficio que hace esa institución a la sociedad, ¿no? Y bueno, quiero terminar con... No sé si he sido un poco indiscreto. No lo creo. Creo que ha sido sincero y eso es de agradecer, señor rector. Quería terminar preguntándole cuál ha sido el aprendizaje más valorado de todos estos años para usted como rector. Vamos a quedarnos con buen sabor de boca. Bueno, yo insisto en lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Para mí lo que más he aprendido es que... tú tienes un proyecto que, aunque te haya votado la gente para y haya sido elegido democráticamente en la institución, pero tienes que pensar que no siempre llevas la razón. Y tienes que pensar además que tienes que tener en cuenta que no todo es tan fácil como tú te lo planteas, que hay una gerente que te dice, mira, esto... es muy bonito, pero no tenemos dinero para hacerlo. No se puede.
O el secretario general que te dice, sí, pero esto contraviene la ley no sé qué, no sé cuánto, con lo cual no se puede hacer. Bueno, pues es cuestión de adaptarte, ¿no? Y yo también lo que he intentado, y bueno, eso lo tendrías que preguntar a la comunidad, ¿no? Es escuchar a todo el mundo, escuchar a todo el mundo. Y intento, y ahí está la agenda, ¿no? Mía, que la agenda está, además es pública, en la que se puede ver que todos los días tengo bastantes reuniones, pues que no solamente son de cargos importantes, de un decano, sino muchas veces son reuniones con una profesora que te viene a contar su problema en el departamento y que intentas escucharla. A veces no tienes la solución a su problema, pero yo creo que eso es muy importante, escuchar a la gente y darle su sitio, ¿no? Desde el decano hasta un estudiante que tiene un problema porque tiene una discapacidad y viene a explicarte tu problema, ¿no? De eso se aprende mucho. Muchísimas gracias, señor rector. Deseándole suerte a todo el alumnado que comienza su curso en la Universidad de Cádiz, nos despedimos para la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.